Durante la firma de convenio del Gobierno del Estado, el Poder Legislativo y el órgano del Fideicomiso para el fortalecimiento de sociedades y cooperativas de ahorro y préstamo y de apoyo a sus ahorradores, FIPAGO, la diputada Edith Yolanda López Velasco, presidenta de la Comisión de Fomento de Cooperativo y Ahorro Popular de la 62 legislatura del Congreso del Estado, señaló que un total de 160.7 millones de pesos es el monto que permitirá ayudar a 2.668 personas defraudadas por tres cooperadoras que operaban de manera irregular. Se entregará un total de 160.7 millones de pesos, en donde el gobierno estatal suma la cantidad de 58.4 millones de pesos y el gobierno federal a través del feidecomiso pago aportará 102.3 millones de pesos, beneficiando con ello a 2.668 personas defraudadas de las cooperativas centenario, caja solidaria la mixteca y cooperativa del valle. Por su parte, el comisionado del FIPago, Guillermo Barnes García, agradeció la confianza a los ahorradores, donde señaló que el entendimiento social es el camino para llevar de forma ordenada un ahorro. Además, indicó que el dinero que se está utilizando para pagar a los defraudados se pudo haber utilizado en salud, educación e infraestructura. Sin embargo, es la palabra empeñada del gobernador del Estado, Caminocue Monteagudo, a la que se le da cumplimiento. Con imágenes de Citlali Aragón para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.